Ciudad, es mi nombre, soy director de la galería Arena México y del taller mexicano de gobierno. Definitivamente que el resultado es como nulo, ¿no? En mi opinión, porque no hay ninguna referencia así como real que tenga un carácter didáctico para las gentes que vienen aquí, para entender el vínculo que pueda haber entre el paisaje agavero o el tequila, o la cultura de tequila, y este momento histórico tan importante por el que estamos pasando, ¿no? Como nación. Entonces, pues definitivamente me parece como menos que aberrante. Sé que los presupuestos en general para la cultura son muy limitados, ¿no? Y que eso hace que comúnmente los encargados de organizar exposiciones pues utilicen el ingenio, ¿no? Pero en este caso me parece que por un lado hay un costo adicional sobre efectos museográficos innecesarios, ¿no? Es decir, me parece que los recursos que se pueden haber utilizado para esto están mal Pues bueno, yo creo que aquí es más que evidente que hay un derroche de recursos, sobre todo por lo necesario de efectos como el de reproducir cinco monitores grandes, tan costosos que van a ser la misma colección, la misma imagen, ¿no? Lo que me hace pensar que efectivamente no nada más habría que hacer como una auditoría sobre la calidad de esto, sino también sobre los recursos que con la forma en que se aplicaron. Hacia 1643, el Cabildo Municipal propuso al gobernador, don Pedro Fernández Baeza, la edificación de un palacio muy autorizado y como conviene para la vivienda de quien tan inmediatamente representa la persona de su majestad, comprándose en 3.000 pesos la propiedad que era de los herederos de Martín Cresto. En 1859, pues, a las 10:45 de la mañana, se incendió la Santa Bárbara que había en palacio, explotando una gran cantidad de mármol para todo tipo de armas, ocasionando que volara casi todo el interior del edificio. Queda sensación como de derroche mal utilizado, pues. Creo que con mucho menos recursos se puede haber logrado algo más didáctico, que es creo que lo que habría en una situación así. Y quiero insistir, pues, ¿no? Como de decoro, ¿sí? Hasta respeto por el espacio y por el visitante. Básicamente la narración de este periodo histórico de México, su etapa moderna, pero lo que parecería que facilita las cosas, ¿no? Que finalmente tendría que tener como cierto carácter didáctico, ¿no? Y además la ventaja de que se acota en un periodo determinado histórico, y además en una secuencia determinada.